Dios no les ha quitado su pacto a ustedes, pero sus bendiciones las han perdido porque se han vuelto mundanos, se salieron al mundo y empezaron a coquetear con el mundo. Entonces ustedes están fuera de la promesa, pero el pacto todavía perdura. La única cosa que ustedes tienen que hacer es regresar, y entonces, y cuando Dios hizo ese pacto con Abraham, recuerden que fue incondicional, y Dios lo llamó a usted no porque era una buena persona, sino porque incondicionalmente Él lo llamó a usted y por su gracia Él le dio el Espíritu Santo. Usted era un luterano, un presbiteriano o un católico, y por su gracia Él lo llamó y le dio su Espíritu. Y la única cosa que usted tiene que hacer es mantenerse en Cristo, pues allí es en donde usted, en la tierra prometida, todos los que están dentro de Jesús son salvos. Y mientras usted esté dentro de esta torre de refugio en Cristo, entonces está a salvo de las cosas del mundo. Pero cuando empieza a mirar afuera y a coquetear con el mundo, cuando menos piensa usted, se empieza a salir de Cristo. Mire, usted todavía tiene el pacto, pero ha perdido su bendición. Ellos han perdido el Espíritu. En la reunión, el piano puede tocar, los tambores pueden sonar, y las mujeres con su ropa tan ajustada como una salchicha, corren de arriba a abajo en el piso de esa manera, brincando y saltando. Dejen que la música se detenga, y ellas se detienen también, con aretes y toda clase de cosas lujosas del mundo. Se miran como alguna clase de magos en lugar de unas santas. No hace mucho tiempo yo estaba platicando con un hombre que me estaba llevando a una gran iglesia, y él dijo, mi esposa va a tocar el piano. Yo dije, eso estaría muy bien. Entró, y qué cosa, de la manera que esa pobre señora estaba vestida. Y ella se sentó allí. Yo dije, ¿es ella una santa? Dijo, sí. Yo dije, ella parece más un espantajo que una santa. Yo dije, y eso es correcto. Oh, hermanos, cosas como esas no convienen a la iglesia del Dios viviente. Eso no conviene a los hijos de Abraham. Esas son las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él, dice la Biblia. Correcto. Apártense de las cosas del mundo. Regresen a Dios. Regresen a las reuniones de oración. Regresen a la cosa verdadera. Ustedes mismos circuncídense. Corten las cosas del mundo. Oren hasta que Dios envíe sus bendiciones sobre ustedes y esas cosas lleguen a estar más muertas que vivas. Entonces regresen a Cristo. Ahora, miren, ese pacto le duró a Israel hasta que ellos cometieron su error final en Éxodo 19, cientos de años después, cuando Dios tuvo, miren lo que la gracia había provisto, el pacto incondicional, sin condiciones en lo absoluto, sino solo por la gracia fue provisto. Cuando ellos emprendieron su viaje hacia la tierra prometida, como Dios le había prometido en el pasado a Abraham que su simiente peregrinaría en una tierra ajena por 400 años bajo esclavitud, pero que saldrían. Fíjense, ellos ya eran libres de la esclavitud. Dios, por su gracia, les había provisto a ellos un profeta, una columna de fuego, un cordero de sacrificio, el avivamiento más grande que alguna vez habían tenido, y aún ellos estaban parados en la ribera tocando las panderetas y teniendo un verdadero jubileo pentecostal. Todo, sus enemigos muertos detrás de ellos y todo, y sin embargo ellos quisieron algo sobre lo cual argumentar. Ellos quisieron obtener una ley para que pudieran tener algo que ver con ella. Esa es exactamente la manera que los pentecostales lo han hecho, exactamente, porque ese fue el tipo, tenía que ser de esa manera. Fíjense, hace 40 años, cuando sus padres estaban gritando y sus madres allí con la verdadera bendición de Pentecostés, Dios obrando señales y milagros y grandes cosas, como, bueno, ustedes pensaron que el milenio se había establecido, pero ¿qué hicieron ustedes? Si ustedes solo lo hubieran dejado, que continuara dejando que la gracia de Dios los guiara a ustedes, pero alguien se levantó con un nuevo punto. Así que este grupo se separó. Nosotros no creemos en esa cosa. Este otro, nosotros no creemos en esa cosa. Y uno dijo, él viene en un caballo blanco. El otro dijo, él viene en una nube blanca. Bueno, tú forma tu organización, que él viene en un caballo blanco, y yo formo otra, que él viene en una nube blanca. Ven, ¿qué hizo eso? Dividió a la iglesia, maldijo. El mismísimo compañerismo de Dios tomó a santos de Dios y los dividió y los separó.
¿Y qué han hecho ustedes? Se asentaron aquí por 40 años en sus organizaciones, engordándolas y haciendo grandes cosas. ¿Y qué es lo que tienen ustedes ahora? ¿Y qué es lo que tienen ahora? Sigan y permanezcan aquí en la tierra si ustedes quieren. Pero llegó la hora cuando Dios levantó a un Josué y dijo, vayamos a la tierra prometida, crucemos. Yo pienso que ahorita es la hora cuando Dios está tratando de tomar una pequeña minoría de gente que diga, vayamos a la plenitud de las promesas de Dios. Cuando Dios les permitió hablar en lenguas y ustedes se detuvieron en eso, no se detengan allí. Eso es solo una sola cosa. ¿Qué cosa? Ay, los grandes graneros de Dios están llenos de las bendiciones generosas de todo, de todas las promesas, pero nos tuvimos que detener. Sí, nosotros somos pentecostales. Bueno, ellos hicieron un punto. Ellos empezaron a bautizar en el nombre de Jesús. El otro dijo, hay dos dioses. Uno dijo, hay tres. Otro dijo, hay uno. Oh, hermanos, ellos, ¿por qué no lo dejan ustedes en paz si no es de Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Déjenlo en paz. Continúen su compañerismo fluyendo de todas maneras. Si no es de Dios, se desvanecerá de todas maneras. No rompan su compañerismo y se suban ustedes mismos aquí en un arbolito que es suyo. Abramos los brazos y amemos al hermano. Si él está en error, oremos por él. Traigámoslo otra vez dentro del compañerismo. Dejémoslo en paz. Pero no, tuvimos que hacer exactamente la misma cosa que hicieron en Éxodo el capítulo 19. Ellos quisieron una ley para que pudieran hacer doctores de divinidad y tener su teología, después que la gracia había provisto todo lo que ellos tenían. ¿Ven? Cuando lo que no era una denominación había traído la bendición de Pentecostés a la gente, pero luego tuvieron que ir y formar una denominación de ello. ¿Ven? Es exactamente la misma cosa que hicieron en aquel entonces. Y ustedes se asentaron por 40 años y ahí lo tienen. ¿Qué hicieron ellos? ¿Han pensado alguna vez en lo que hicieron ellos en aquellos años? Oh, Dios los bendijo. Ellos crearon familias y recogieron buenas cosechas, y Dios los prosperó. Seguro que lo hicieron y todo, pero todavía ellos estaban cortos de la bendición. Ellos todavía no estaban en la tierra prometida. Miren, pero un día ellos cruzaron a la tierra prometida. Una nueva generación se levantó y Dios los envió a que cruzaran a la tierra prometida. Miren, el mensaje de gracia de Dios, el pacto incondicional, existía desde el tiempo que Dios se lo dio a Abraham. Llegaremos a ello enseguida y mostraremos cómo él se lo confirmó a él. Y luego perduró hasta el Éxodo. Y entonces, cuando llegaron a ser legalistas y dadores de la ley y demás, eso fue su responsabilidad para que así ellos pudieran tener algo que ver con ello, para que así ellos pudieran tener algo que hacer. Igual que Nimrod, él tenía que hacer algo. Así que le edificó una torre, pero Dios solo le mostró a Jacob una escalera. Gracias. Pero de esa manera ha sido. Y de esa manera es hoy día. Tenemos que hacer algo. Algunas de las iglesias dicen, mira, espera, tú sabes que el doctor fulano de tal es nuestro pastor. El doctor fulano de tal, mira, nosotros no tenemos uno de esos predicadores de 2x4 de allá, de Hechos 2x4, ustedes saben. Tenemos al doctor fulano de tal, doctor en filosofía, doctor en latín. Él es uno graduado de Harvard o algo así. Bueno, yo preferiría tener a mi hijo con un hombre que no supiera la diferencia entre habas y café, pero que yo supiera que él está lleno con el Espíritu Santo en vez de un hombre con toda clase de títulos, pero que no sabe más tocante a Dios que lo que un hotentote sabría tocante a un caballero egipcio. Sí, señor, lo que necesitamos hoy día es regresar al mensaje verdadero, regresar a la salvación de Pentecostés, verdaderamente sencilla, sentida de corazón, chapada la antigua y enviada de Dios, regresar al mensaje. Tenemos demasiados comprometedores hoy día que no se paran firmemente, ministros con grandes programas que dicen, no puedo decir eso al pueblo porque ellos no me patrocinarían. Bueno, Dios es nuestro patrocinador. Bueno, qué cosa. Ustedes digan la verdad y observen lo que Dios hará por ustedes. Pero ven ustedes, tenemos demasiado de eso en la tierra hoy día. Miren, nos damos cuenta entonces que después de esta dispensación, esa dispensación legalista duró hasta que llegó la verdadera simiente real. Entonces él tomó todo el legalismo sobre sí mismo y pagó el precio de redención. Y la iglesia de Dios está de nuevo en gracia otra vez. No está bajo la ley y el legalismo, sino que está bajo la gracia y la promesa de Dios, la verdadera simiente de Abraham. Él tomó la ley sobre sí mismo y la ley lo clavó en la cruz. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, y lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Ustedes saben que la cosa de esto hoy día es que cuando un pecador viene al Señor, no lo hacemos como Pablo lo hizo cuando el carcelero de Filipos dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Miren, ¿qué diríamos hoy? Usted tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de beber, tiene que dejar de hacer eso. Eso no fue lo que él preguntó. Él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo. No, ven y únete a nuestra congregación y párate delante de la iglesia y di esto y te rociaremos, te meteremos al agua o lo que ustedes quieran hacer a nuestra manera. Y si ustedes no están en nuestra iglesia, entonces eso no era. Él dijo, solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si pueden creer por ustedes mismos, pueden creer por su casa también. Tengan bastante fe en Dios para creer por ustedes mismos, entonces crean por sus hijos también. Esa misma fe que los salvó a ustedes salvará a sus hijos. Solo sigan orando. Dios contestará la oración, no se preocupen. Solo pídanle a Él y créanlo y que se ancle en su corazón y solo continúen caminando hacia adelante. De esa manera se hace. Sí, Señor. Miren, nos damos cuenta que Abraham solo era un hombre común y Dios lo llamó y le dijo que por medio de él, él lo iba a hacer un padre de naciones. No importa lo que tú hagas, Abraham, tú no tienes que hacer una sola cosa. Yo lo he hecho. Oh, me gusta eso. Oh, amo tanto eso que yo, que me conmueve mi corazón al pensar que no es algo que yo pudiera hacer. Si hay algo que yo pudiera hacer, no lo lograría, pero es lo que Él hizo por mí. No es lo que yo soy, es lo que Él es. No es lo que sea mi promesa, es lo que es su promesa. De esa manera es la gente hoy día. Ella tiene que tener, miren, muchos de los hermanos ponen manos sobre los enfermos. Eso está bien, pero eso es una tradición judía. Eso nunca fue para los gentiles. El judío dijo, ven, pon tu mano sobre mi hija y sanará. Pero el gentil dijo, solo di la palabra y mi siervo vivirá. Esa es la diferencia. Solo di la palabra. Jesús se volvió hacia los judíos, dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Ven? En las reuniones, todos los que vienen a las reuniones se supone que creen en el Señor Jesucristo. Y si Jesús ya los ha sanado a ustedes, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es tiempo pasado, ya está concluido. Ustedes solo, la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Ustedes dicen, que tocante a esos discernimientos y cosas que usted estaba haciendo, hermano Branham. Eso es una confirmación. Eso prueba que Él cumple su palabra. Él prometió que Él haría esas cosas. Aquí, Él las está haciendo. Si Él cumple una sola palabra, Él cumple toda su palabra. Si Él no guarda una sola palabra, Él no cumple ninguna de ella. Él cumple toda su palabra. Él no los puede sanar a ustedes. Si Él estuviera caminando aquí mismo, ahorita, en este edificio, Él no los pudiera sanar a ustedes. Si ustedes lo pudieran ver visiblemente, como ustedes me ven a mí, o al pastor, o a alguien más, Él no los pudiera sanar. Él ya lo ha hecho. Pero Él sí les pudiera mostrar a ustedes alguna razón para probar que Él era Señor de ustedes, porque Él haría algo como lo que hizo allá en el pasado para probar que Él era Señor de ustedes. Ahora fíjense, nos damos cuenta que a Abraham, Dios le dijo, mira, sepárate de tu parentela. Sepárate de toda tu parentela. Sal, sé conmigo, y yo te bendeciré. Oh, ¿no es eso maravilloso? Yo te bendeciré si tú te separas. Pero allí es en donde está el problema. Allí es en donde está el problema. La gente no se quiere separar. Ella no se quiere separar de sus fiestas de baraja, de las cosas del mundo. Ustedes tratan de traer eso dentro de la iglesia. Ustedes se tienen que separar de los incrédulos. No os unáis con los incrédulos. Salid y apartaos, dice el Señor. Miren, el mundo está buscando personas sociables. Ustedes saben, muchas veces, cuando yo estuve en otra iglesia denominacional, ellos me solían decir, mira, decían, ellos, eres una persona muy sociable. Yo creo que si lo enviamos allá, y seguro, él lleva a todas las señoras y a sus esposos a nadar. Él juega lotería con ellos y bailan en el sótano. Y oh, es una persona muy sociable. Dios no quiere personas sociables, Él quiere separadores. Apartadme a Pablo y a Bernabé. Dios quiere separadores. El mundo quiere personas sociables. Algún tipito de Hollywood con pelo encrespado y lo demás de esa manera, que se pueda parar y ser sociable con las multitudes. Y ellos quieren jóvenes, quieren algún tipito que acaba de graduar del colegio, que sabe todas las respuestas y todo. Toman a un tipito como ese, pero dejen que vayan a ser operados una vez y vean si ellos toman a un doctor joven que acaba de graduar y que es su primera experiencia. Oh, no. Para que les opere su cuerpo. Quieren un cirujano veterano que sabe lo que está haciendo, que ha practicado por bastante tiempo, correcto, porque ustedes son muy particulares tocante a este cuerpo. Pero ¿qué de su alma? Cuando ustedes permiten que alguien corte en ella, su cuerpo morirá, perecerá, correcto, pero ustedes tienen un alma que es eterna.
Pero ustedes no quieren tomar al hombre que ha estado en el ministerio por mucho tiempo y ha pasado por las batallas y ha tenido las experiencias y que ha estado al lado de los muertos, mejor dicho, al lado de los moribundos y que los ha observado cuando se están muriendo y ha visto que esas pequeñas experiencias del pasado no llegan a nada, como todo. Cuando la muerte llega a una persona, el doctor le administra una inyección y la oye gritar por misericordia y llora mucho y todo. Eso no funciona. Pero déjenme decirles que un buen caso antiguo de salvación mira al rostro de Jesucristo con un corazón sencillo y alaba a Dios y muere hablando en lengua, sí Señor, un verdadero santo de Dios. Eso es lo que sostiene en el día, en la hora de la muerte. ¿Ven? Y eso es, un hombre que solo sabe mucha teología y no sabe nada tocante a Dios. Tenemos que saber lo que Dios es, conocerlo a Él por medio de una experiencia personal. Miren, Él dijo, sepárate. ¿Pero lo hizo Abraham? No, Señor. Y Dios nunca lo bendijo hasta que él obedeció completamente lo que Dios le dijo que hiciera. Miren, yo le voy a decir esto a la iglesia. La iglesia nunca avanzará más hasta que obedezca completamente lo que Dios le dijo que hiciera. Ustedes sencillamente no lo pueden hacer. Dios hace una promesa. Abraham vagó por allí y demás, y Dios nunca lo bendijo completamente, como lo veremos al llegar al capítulo 13 de Génesis. Y nos damos cuenta entonces que se levantó una pequeña contienda entre los pastores y demás. Y Dios vio que eso venía. Así que Abraham, siendo un cristiano, le dijo a su sobrino Lot, él dijo, no haya ahora altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. Él dijo, mira, tú escoge, si fueres al este, yo iré al oeste, y si fueres al oeste, yo iré al este. Solo toma, ese es un verdadero caballero cristiano, ven, si tú vas en una dirección, y yo iré en la otra. No alterquemos uno con el otro, que nuestros pastores no alterquen. Bueno, Lot, siendo codicioso, mostró lo que él era. Él miró hacia allá y vio las grandes cosas ya edificadas. Él no quiso caminar solo con Dios. Él se quiso mezclar con el mundo. Eso es exactamente lo que la iglesia hizo. En lugar de seguir adelante con Dios, se tuvo que salir y mezclar con el mundo. ¿Ven en dónde estamos esta noche? ¿Ven en dónde está la iglesia? Eso es exactamente correcto, amigo. Lot estaba ahí codicioso y se dirigió hasta Sodoma y continuaba dirigiendo su tienda en esa dirección porque quizá la señora Lot quería esa clase de vestidos que ellas estaban usando allá en Sodoma y ella quería ser de esa manera. Y Lot quería llegar a ser un gran hombre de negocios, ser influyente en la ciudad porque él pensó que quizás podía ganar unos cuantos dólares extra o algo. Y nos damos cuenta que él obtuvo una buena posición allá, pero estaba descarriado. Él estaba descarriado. Miren, esa es la iglesia carnal. Fue allá, a Sodoma, y él llegó allí y se llegó a mezclar con el mundo, donde estaban los pervertidos y todo lo demás. Y él llevó a sus hijas allá, y llevó a todos sus hijos, su esposa y todo, y los puso allí en medio de un montón como ese. Y cuando él mismo se separó, porque eso estaba en él en el principio. Y cuando se separó completamente, entonces Dios bendijo a Abraham. Él dijo, Abraham, tú tomaste el camino con los pocos despreciados del Señor. Tú te separaste para quedarte aquí, en las tierras áridas. Y ahora, yo te bendeciré, porque yo te daré toditita esta tierra a ti y a tu simiente después de ti. Yo te la daré toda a ti. Mira, él dijo, levántate y mira al este, al norte, al oeste y al sur, y ve por toda la tierra. Amén, me gusta eso. Ve a lo largo de ella. Toda te pertenece. Oh, me gusta eso. Es como una enorme galería en la que estamos bautizados, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y ese cuerpo es el de Cristo Jesús. Y por un solo espíritu fuimos bautizados en ese cuerpo. Y llegamos a ser miembros de ese cuerpo. Ahí lo tienen. ¿Ven? Miren, por ejemplo, si un es una grande galería. Miren, mucha gente solo entra y dice, bueno, yo aceptaré a Jesús como mi Salvador. Yo no quiero que me envíe al infierno, así que yo lo aceptaré como mi Salvador. Me pararé aquí. Pero esa no es la manera que debe ser. Si ustedes son dueños de la grande galería, entren y vean lo que es de ustedes.
Miren, ustedes bautistas, metodistas y presbiterianos, si ustedes no creen que el Espíritu Santo está correcto, si ustedes no creen que la sanidad divina está correcta, ¿por qué no miran por toda la galería? Den una miradita alrededor, saquen este cajón. Si alguien me diera una casa grande, yo iría por todos lados y vería lo que poseo. Yo tengo curiosidad, me gusta ir por todas partes y ver lo que a mí me pertenece. Bueno, cuando yo vine a Cristo, yo me quise dar cuenta de lo que era mío. Amén. Me di cuenta que la sanidad divina era mía, el gozo era mío. Los ríos fluyendo de vida eterna, poder, vida eterna, gracia. Todas estas cosas me pertenecen. Si algo se miraba un poquito alto, tomaba una escalera y me subía y tiraba de eso y lo miraba. Correcto. Si yo veo algo que no puedo alcanzar, sencillamente sigo orando en la escalera de Jacob hasta que llego allá arriba y lo miro. Sí, Señor. Yo vi como Él daba visiones. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Las cosas que yo hago, vosotros las haréis. Yo estoy con vosotros. Pedid todo lo que queráis y os lo daré. Todo eso es mío. Yo soy un heredero. Amén. Un heredero. Por medio de la muerte de Jesucristo, yo llegué a ser un heredero de todo, de toda promesa. Yo soy un heredero, así que yo tengo derecho de dar una mirada alrededor y ver lo que yo heredé. ¿Qué si alguien le dijera que usted tiene una grande propiedad aquí en alguna parte de California, que heredó, que alguien se la heredó a usted? ¿Diría usted, oh, creo que está bien? Oh, no, usted fuera allá, hermano, y llevaría abogados y todo lo demás, y vería lo que a usted le pertenece. Ustedes cuidan de esta vida natural. Pero cuando se refiere a la vida eterna, cuando ustedes han aceptado a Jesucristo como Salvador, ¿por qué no ven de lo que ustedes son herederos? Amén. Toda promesa en la Biblia mía es todo capítulo, todo versículo, toda línea. Correcto, estoy confiando en su amor divino. Pues toda promesa en la Biblia mía es, yo soy un heredero de todas las cosas por medio de Cristo. Yo soy un heredero de mi sanidad. Yo soy un heredero de mi gozo. Yo soy un heredero de la salvación, comprado de Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Sí, Señor. Yo soy un heredero, un hijo del Rey. Yo soy un hijo de Dios. Amén. Todo lo que Dios prometió es mío. Yo soy coheredero con el Señor Jesús. Amén. A mí me gusta dar una mirada alrededor. Dijo Abraham, ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho. Ve lo que te pertenece. ¿Ves eso? Todo eso te pertenece. Ojo, yo amo eso. Den una mirada alrededor. Vean lo que les has prometido a ustedes. ¿Por qué no van mañana y miran en la Biblia y ven de lo que ustedes son herederos? Vean todas estas grandes promesas que Él les prometió. Ustedes son herederos de ello. Son de ustedes. Nunca merecieron algo. Pero les fue heredado a ustedes por medio de la simiente justa de Abraham, la cual fue Jesucristo. Nosotros, estando muertos en Cristo, tomamos de la simiente de Abraham y somos herederos con él de la promesa. Entonces, si son simiente de Abraham, ustedes creen todo lo que Dios dijo. Dios dijo, mas el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo soy un heredero de eso. Amén. Yo heredé eso. Bueno, todas estas bendiciones que Él prometió, yo soy un heredero de ellas. Entonces yo soy. Esa es mi posesión. Cuando Dios salva a un hombre, Él le da completamente toda una chequera. Miren, en la parte de abajo tiene todo. El nombre de Jesús está escrito en la parte de abajo de la chequera. Todo lo que pidiereis, en mi nombre lo haré. La simiente de Abraham cree eso. Solo llenen el cheque y envíenlo. El depósito ya está hecho. Está en el banco. ¿Vino por medio de qué? No por medio de la justicia de ustedes, sino por medio de la justicia de la justa simiente real, Cristo. Él fue el que puso el depósito allí. El depósito está en el banco. Yo lo creo. ¿Ustedes no? Entonces no tengan miedo de escribir el cheque. El banco lo pagará. El banco del cielo pagará todo cheque. Sí, Señor. La primera cosa es que tiene que pasar por la casa de aceptación. Eso es correcto, para ver si ustedes realmente lo creen o no. Si ustedes lo creen, pasará a través de la casa de aceptación. No se preocupen de eso. Y los fondos regresarán a ustedes tan pronto como pase a través de la casa de aceptación. Correcto. Si en lo profundo de su corazón, ustedes verdaderamente creen que es la promesa de Dios y ustedes la han aceptado en su corazón, pídanla en el nombre de Jesucristo y viene de regreso. Dios así lo prometió. Eso es un heredero. Nosotros somos herederos de salvación y coherederos con Él. Y somos herederos con Abraham porque somos simiente de Abraham. Ahora, si ustedes han hecho las cosas mal, si ustedes se han desviado del camino antiguo y se fueron al lado mundano, ustedes no han perdido su pacto, hermano. Ustedes no han perdido el pacto. Ustedes solo han perdido las bendiciones del pacto. Regresen. Salgan de Egipto.
regresen aquí a la tierra prometida. Entren en donde Dios dijo que ustedes deberían habitar. Si permanecéis en mí, San Juan 15, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero quédense allí adentro si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Es la promesa de Dios. Si permanecéis en mí, eso quiere decir quédense allí. No corran a Egipto y vayan tras las cosas del mundo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esa es su promesa. Si ustedes son simiente de Abraham, entonces quédense en esa promesa. Si ustedes están fuera de ella, regresen a ella. Ustedes se meterán en problemas allá en Egipto. Regresen a la tierra prometida. Miren, nos damos cuenta entonces que él se separó. Y Dios nunca bendijo completamente a Abraham hasta que él le obedeció completamente a él y se separó. Y Dios nunca bendecirá a un individuo, ni a una iglesia, ni a una congregación, ni a una denominación, hasta que se haya rendido completamente en obediencia a Dios. La denominación está bien. Si ustedes escribieran reglamentos diciendo así, nosotros creemos en esto, coma. Pero cuando ustedes escriben reglamentos en una organización que dicen, nosotros creemos esto, punto. Usted venga a esto o no venga en lo absoluto. Si ustedes lo leen, yo creo esto, coma, más lo que Dios me muestre, entonces está bien, correcto. Si yo creeré, nosotros tenemos, creemos esto, más todo lo que nos demos cuenta de Dios que sea mejor. ¿Ven? Pero ustedes lo finalizan. Nosotros creemos esto, punto. ¿Qué le pasó a Lutero tan pronto como Lutero vio la columna de fuego? Bueno, él la siguió, pero ¿qué hizo él? Después de los días de Lutero, ellos organizaron una iglesia llamada luterana. Entonces murió ahí mismo en la organización, porque es igual que la iglesia católica. Luego, cuando menos se pensó, allí vino Wesley, la columna de fuego se salió de la organización y siguió adelante. Wesley la vio y se fue tras ella. Y tan pronto que murió la primera generación, ellos la organizaron. La llamaron la metodista wesleyana o la iglesia metodista. Cuando ellos la organizaron, allí mismo murió. Luego los pentecostales la vieron salir, no de justificación bajo Lutero y santificación bajo Wesley, sino que ellos vieron el bautismo del Espíritu Santo, de regreso a la bendición original. Allí ellos fueron tras ella. Oh, hermanos, salieron y empezaron a hablar en lenguas y con el poder de Dios obrando por medio de ellos. Pero, ¿qué hicieron ellos? La organizaron. Y ahí mismo murió. Pero ahora, la columna de fuego está en marcha. Está avanzando otra vez. Nunca, en ninguna ocasión ha habido una organización que se haya levantado, que no haya muerto y nunca ha regresado. Yo desafío a cualquier historiador. Yo estoy mirando cara a cara a uno de los mejores que hay en la nación, correcto. Un historiador de historiadores está aquí con nosotros. Y yo le preguntaré a ese hombre o a cualquier otro hombre que me muestre una sola ocasión en la cual una iglesia que se organizó no haya muerto y haya permanecido muerta. Nunca se levantó otra vez en la historia de las iglesias del mundo. Nunca se levantó. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos libres en Él. Él nos quiere en un lugar en donde podamos aceptar todo de Dios, no quedarnos en esta montaña, sino salir. La simiente de Abraham. Ahora, ustedes dicen, ¿está usted en contra de la organización? No, señor. Las organizaciones están bien, pero ustedes trazan una línea divisoria, cortando a todos, excepto al fulano que cree igual que ustedes creen. La cosa que tenemos que hacer es extender nuestros brazos a los luteranos, a los metodistas y a todos, a tal grado que podamos tener comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Hasta que lleguemos a eso, moriremos. Nos quedaremos aquí y nos secaremos como una manzana vieja y seca. Y allí ustedes se arrugan como un caqui y se quedan diciendo, bueno, yo pertenezco a tal y tal. Oh, qué cosa. No más vida entrando en él. ¿Ven ustedes? Nosotros sencillamente no podemos hacer eso. No, tenemos que venir y estar en Cristo Jesús. Somos herederos, coherederos con él. Miren, es hasta que nos separemos de las cosas del mundo. Ahora, ven, cada iglesia se empieza a poner, miren, ustedes dicen, ¿está usted hablando solo tocante a la metodista?
No, yo estoy hablando tocante a todas, de cada una de ellas, de nuestra pentecostal, igual que de las otras, y no hay una persona con un corazón honesto en este edificio que no sepa que la iglesia pentecostal se está poniendo igual que el resto de las iglesias. ¿Cuánto creen eso? Levanten su mano. Gracias por los corazones honestos. Correcto. Es igual que el resto de ellas. Bueno, entonces, eso está mal. Eso no está bien. No, Señor. Dios no puede ser organizado. Lo que Él tiene que hacer es ser creído. ¡Aleluya! Oh, hermano. ¿Cómo es que? ¿Cómo Dios levantará toda clase de cosas si la iglesia solo entra en condición para recibirlo? Pero Él nunca edificará su fundamento sobre algo que el hombre ha puesto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y la revelación sobre la cual Él edificaría a su iglesia es la de Cristo Jesús, sí, Señor, haciéndolo a Él el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es tanto simiente de Abraham hoy día como Él lo era entonces. Y nosotros, estando en Él, somos herederos con Él, con el Padre Abraham, porque Él es la simiente de Abraham. Cristo era la simiente de Abraham. Miren, es una separación total. Tenemos que salir fuera. Usted dice, me salgo de mi organización. No, quédese en su organización. Pero permita que el mundo salga de usted. Eso es. No su organización. Usted dice, bueno, yo pertenezco a las asambleas. Esa es tan buena como cualquiera de ellas. Yo pertenezco a la presbiteriana. Esa es tan buena como cualquiera de ellas. Yo pertenezco a la unitaria, a la dualitaria, o a la que sea. Esas son tan buenas como cualquiera de ellas. Todas ellas son instituciones formadas por el hombre, correcto, pero esa no es la cosa. ¿Pertenece usted a Cristo? ¿Es usted su simiente? ¿Está usted muerto en Cristo? ¿Y es simiente de Abraham? Entonces usted tiene fe en el Dios viviente. Usted será un ejemplo para el resto de esa gente que está allí adentro. Párese firme. Sea usted un verdadero cristiano. Sacuda de usted el polvo. Despiértese. Venga a la realidad. Estamos en la batalla. Estamos en la edad de la iglesia de la Odisea. ¿Cuántos reconocerán que estamos en la edad de la iglesia de la Odisea? Oh, hermano, hagamos algo respecto a ello entonces. Hagamos algo al respecto. No seamos atrapados en esa clase de condición, con Cristo afuera tratando de tocar para entrar. Dejémoslo entrar. Y nosotros, estando en Él, entonces somos herederos de todo. Todo nos pertenece. Oh, yo amo eso. Toda promesa. Oh, en unas cuantas noches, después que termine con esto, yo lo quiero llevar a Él al monte de la transfiguración y mostrar lo que Dios le hizo a Él allí. El posicionamiento de su hijo. Observen cómo Él lleva a otros hijos y hace la misma cosa. Oh, hermanos, qué grandes riquezas hay en esta Biblia. Dejen de leer las historietas cómicas y de mirar los programas de televisión que no son buenos. Y regresen a la iglesia a orar. Y así, ustedes dicen, una mujer dice, bueno, yo sencillamente no puedo encontrar tiempo para leer mi Biblia a mis hijos. Bueno, Susana Wesley, ella tuvo 17 hijos y ella empleaba 3 horas al día sin ninguna comodidad moderna. Ella no presionaba un botón para lavar sus platos. Ella no le daba vuelta a una llave para obtener agua. De esa manera, ella la cargaba desde un manantial en una cubeta de madera. Y un cucharón de calabaza la cargaba desde el manantial y crió 17 hijos y podía emplear 3 horas al día en oración. ¿Qué crió ella de eso? Un Juan y un Carlos. Aleluya, sí, Señor. Seguro que sí. Hombres que sacudieron el mundo en sus días. Lo que necesitamos hoy, no es más, son madres y gente consagrada. Poner primero a Dios. Eso es. Nosotros ponemos primero todo lo demás. Bueno, yo pertenezco a la sociedad de aquí. Oh, yo también pertenezco a una sociedad. Es la de allá arriba. Ven, esa es la sociedad a la que se debe pertenecer, la sociedad de Jesucristo. Gente pobre, degradada, desechada. Yo estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos, correcto. Estoy tan contento de pertenecer a esa sociedad. Sepárense. Sálganse del mundo. No sean participantes con ellos. Abraham se separó y Dios lo bendijo y le dio toda promesa que Él le prometió. Él se las confirmó a Él cuando se separó. Y cuando ustedes se separen de las cosas del mundo, de la incredulidad, únicamente hay un solo pecado. Únicamente hay un solo pecado. Y ese es la incredulidad.
Fumar cigarrillos no es pecado. Cometer adulterio no es pecado. Tomar el nombre del Señor en vano no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. La razón que hacen eso es porque ustedes no creen. ¿Ven? Pecado es incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Ustedes ni siquiera pueden llegar a la primera base a menos que crean toda palabra de Dios y llamen a todo lo demás contrario a ella como que fue una mentira. Amén. ¡Oh, Dios! Quisiera que hubiera alguna manera que yo pudiera tener esto en un tarro y tomar a la gente y dársela a beber y luego taparle la boca para que así no se le pudiera salir.